y sencillamente en mi carácter de militar retirado, él fue un referente extraordinario de lo que es ser soldado de Cristo. Se inició en sus años juveniles en el ministerio sacerdotal, llegando a ser arzobispo, llegando a ser obispo castrense. Y realmente él es de la congregación de los redentoristas, del Santísimo Redentor. Yo me formé con ellos, yo soy misionero redentorista y he tenido una larga labor con él como principal referente espiritual. Bueno, el perfil de pastor que ha tenido, pastor luego es un nombre, y por lo visto la divinidad ya le asignó, aparte de ese nombre, el trabajo que iba a tener que hacer en esta dimensión tridimensional, en este mundo tan convulsionado. Y claro que tengo muchas anécdotas. Una de las anécdotas principales que puedo decir, que sí, ha sido toda su vida un referente dentro de la congregación, dentro del clero. Y lo que ha resaltado en su perfil, en su personalidad, ha sido esa inmensa mansedumbre. Tú fuiste marcado por el Espíritu Santo de Jesús, y te encontraremos en la casa del Padre. Yo me acuerdo más de él como porque era religioso, soy religioso, pero éramos como en contacto bastante frecuente con él como arzobispo de Asunción, después como compañero, pero ya estuvo cambiando y fue más como el hombre que luchó en los últimos tiempos con la enfermedad, que nunca se entregó, que realmente un luchador y una presencia ahí en la conferencia episcopal como un papá que daba muchos... muy discreto, venía no todas las veces a las reuniones y justamente como parece como para dejarnos correr a nosotros y eso, encontrarnos de vez en cuando en los eventos más grandes, me acuerdo durante la visita del Papa. Entonces, y es un santañano, entonces yo como obispo de San Pedro me... Es un deber y un honor de estar aquí y de representar un poco a la diócesis. Nos encontramos reunidos en torno al altar del Señor para acompañar con la celebración del sacrificio eucarístico en el que se actualiza el misterio pascual. El último viaje de Monseñor Pastor Cuquejo, a quien el Señor ha llamado para sí el día de ayer, en el día de María, Reina y Señora del Cielo y de la Tierra. Nuestro hermano ha sido llamado a la casa del Padre Celestial para recibir el premio reservado a los justos. Al ponernos hoy de cara a la realidad de la muerte, no la miramos con miedo, conturbados, sino más bien con profundo regocijo y mucha esperanza.